nombre es William Berrío, soy de acá del municipio de Sonsón. Nací acá en Sonsón ya hace 42 años. Me dediqué a este oficio de la talabartería. Después de haberme graduado me dieron la oportunidad laboral y desde entonces vengo cultivando este arte y aprendiéndolo, y cada día pues quiero como perfeccionarlo más. Me gusta la talabartería porque el cuero es un material muy noble, que se presta para hacer muchas cosas, no solo las cubiertas pues que es el artículo predominante, sino que en llaveros y otros artículos que se están incluyendo ahorita en el producto que estamos sacando. Y es algo que ahora quiero transmitirlo, buscar la comunidad para que aprenda y que este arte no se acabe en el mundo. Algunos meses vengo enfocado en que lo quiero transmitir a la población discapacitada. ¿Por qué? Porque yo soy una persona discapacitada, tengo una discapacidad física y sé de las necesidades que en este círculo se presentan. En el momento están trabajando 4 personas discapacitadas y 2 que son sus cuidadores. Y entonces la idea es pues transmitirles todo mi conocimiento y afianzar más el grupo y que crezca mucho más y que ellos tengan interés en proyectarse al futuro y que se sientan incluidos laboralmente y dentro de la sociedad sonsoneña. Yo comercializo mucho para lo que es Nariño, Aguadas, Caldas, Pácora, y últimamente el mercado acá sonsoneño también me ha abierto las puertas. Gracias también a que me he metido en unos cursos de emprendimiento y desde allí se me han abierto puertas para vender el producto. El producto se vende en la plaza, hay un almacén de artículos y que allá encuentra lo que son llaveros. Ya hay unas agropecuarias en la plaza también y en el centro comercial La Cañada, donde encuentra lo que son las cubiertas y todos estos artículos para cuchillos y la machetería general. Yo le ayudo a mi papá a trabajar y trabajamos en familia.